Seguimos aquí charlando con Blanche Petrich, Marta Anaya y Aurelio Fernández. Y el tema que ahora nos ocupa es la renuncia de Germán Martínez. De pronto estábamos preparando este programa y sale el día de hoy en la mañana que renuncia Germán Martínez. Marta Anaya, ¿cuál es tu valoración, tu lectura sobre la renuncia de Germán? Tú ya alcanzaste a leer la carta. Sí, ¿verdad? Ya la leí. Impresionante, para mi sensibilidad, por lo menos. Pero bueno, ¿qué me dice en primer término? Es la primera renuncia importante, significativa, del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Todavía no se cumplen 6 meses. Estamos cerquita, pero número uno. Número dos, ¿a quién representa Germán o qué grupo representaba Germán? Un grupo muy particular que no formaba parte de Morena en sí, sino era, digamos, de los personajes que eran parte de la alianza de derecha, si mucho me apuran, porque él provenía del PAN, aunque renunció, pero que eran, digamos, una parte importante en términos de alianzas con la derecha. Y tercero, creo que la renuncia, y para mí es lo más importante de toda esta historia, da en el corazón de algo que yo he percibido en el gabinete en general, que es un gran disgusto, temor y enojo por la manera en cómo se ha recortado el presupuesto y la forma como Hacienda está manejando sus atribuciones, sus injerencias en cada una de las secretarías, al punto de paralizar en muchos casos en realidad su funcionamiento, o de provocar tal temor que los otros no se atreven pues, a hacer una licitación, a llevar las cosas como deben de ser. El hecho es que creo que está dando en el corazón de un problema real de la cuarta transformación, que tiene que ver con la austeridad y con la intención de bajar, por supuesto, la corrupción. El problema es cómo y cómo está afectando. Blanche Petrich. Bueno, antes discutimos un poco con Marta el contraste que yo hago con lo que en la jornada de ayer decía la oficial mayor de Hacienda, precisamente, analizando este tema de los recortes de los ahorros necesarios y la forma como las instituciones públicas, no menciona específicamente al Seguro Social, pero sí las instituciones de salud, cómo hacen la marca de todos los sexenios anteriores, derroche, mal gasto y corrupción mezclados en todo, las compras de las medicinas y gastan un porcentaje altísimo del presupuesto del sistema del Seguro Social en compras de urgencia a sobreprecios que finalmente solamente terminan por favorecer a las farmacéuticas. Es cierto que no tiene que ver con el tema de medicinas en términos de desabasto, pero sí tiene que ver con el tema de cómo se gastan los recursos, ¿no? Es cierto, los ahorros no deben pasar por afectar a la población, mucho menos en salud, mucho menos a los derechohabientes de los servicios públicos, porque son los que no pueden recurrir a ninguna otra instancia. Pero yo solamente quiero traer el tema este de, a ver, este punto no lo aborda, creo, Martínez en su carta de renuncia. Y ahí está el tema también, ¿no? El Aurelio Fernández dice Germán Martínez, injerencia perniciosa. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, primero yo me reservo mi derecho a creerle a Germán Martínez, ¿no? Para empezar. Creo que habrá que examinar y tendrán que dar respuesta a todas las observaciones. Ahora, es verdad lo que dice Marta, en el sentido de que hay dos tendencias muy claras en este gobierno. Uno es a la centralización absoluta, si se pudiera, en todo el país, de todas las cosas. Y la otra es al control desde Hacienda, que siempre se ha ejercido, ¿no?
en México. O sea, Hacienda acababa mandando qué era lo que se gastaba y en qué. Pero en este caso es me parece que hay cosas que son excesivas, ¿no? No sé si se acuerdan el episodio de que le habían reducido los subsidios a las universidades desde Hacienda, que se armó un escándalo y el PG tuvo que decir, espérense, se los vamos a dar de otra partida. Es decir, Hacienda es el gran control de todo. Entonces, muchas cosas, eso sí debo decir que lo creo, de las que está advirtiendo Germán Martínez ahí, deben ser ciertas en el sentido de ese intento de control, ¿no? Entonces, creo que este es un gran momento en el sentido de que nos pone a reflexionar sobre lo que nos propusiste discutir, o sea, cómo estamos evaluando el gobierno de López Obrador a 5 o 6 meses de haber llegado. Y entonces es una ruptura, creo que es una ruptura por muchas razones, que tiene que ver también con lo que dice Blanche, lo que dijo en la entrevista con Roberto en la jornada de ayer, en el sentido de, bueno, la corrupción estaba de tal manera estructurada que ¿cómo le vas a hacer patronarla, ¿no? Y yo no sé si están haciéndolo del todo bien. Lo que sí sé es que tienen toda la intención de hacerlo. Otra cosa es que... ¿De hacer qué? De bajarle a la corrupción. Hay señales, ¿no? Hay sí, o sea, claras. Yo sí creo en eso, o sea, porque conocemos al sujeto y es austero, en serio, no es broma, y va sobre eso. De hecho, yo lo único que espero de López Obrador, en serio, es que reduzca 25% la corrupción. Con eso me parece que... No espero nada más, ni es cierto que acabe con el neoliberalismo, ni nada de eso. Pero eso de la corrupción es lo que creo que deberíamos esperar. Ahora, ¿cómo lo están haciendo? Ahí está la cosa. Y ese es tu punto ahí, Marta, el que más criticas, la forma en cómo claro. Se está haciendo. Pero mira, yo creo que a final de cuentas esto va a servir. Se da, digamos, en el despunte de la administración. Y claro, evidentemente cuando tú llegas, como en toda revolución, y lo pongo entre comillas, pues quieres cortar cabeza y das machetazo en serio y acabar con fe y arrasas. Creo que con ese ímpetu ha llegado Andrés Manuel y ha empujado toda su transformación. Ahora, se ha arrasado, creo yo, con cosas que a lo mejor valía la pena que permanecieran, que se hicieran de otra manera, no cortar cabezas a sintonizón, ¿no? Hacerlos de una manera más quirúrgica. Pero creo que eso, esta renuncia va a ser un llamado de atención a Andrés Manuel, si lo lee de buena manera y no de los fifís me están, ¿verdad?, aquí desafiando. Creo que esto valdría la pena para quizá hacer algunos pequeños cambios y soltar tantito las amarras y ver y reevaluar el cómo se están haciendo las cosas. Pareciera ahí, Blanche, que de pronto el PG habla, dice, bueno, hay que atemperar y hay que atemperar, pero pareciera de pronto que no está atemperando. Bueno, ya a esta hora ya hay una reacción de Andrés Manuel López Obrador, tajante, no tienen razón, no es cierto, bla, bla, o sea... Ya no tuvo creo. Diferencia con Alfonso Romo también. Sí. Y con el secretario de Hacienda. Con Salinas. Salinas Pliego. Con Salinas Pliego. Bueno, con Salinas de Gortari. Pero ¿cómo leer esa parte? Porque de pronto dices, bueno, ese es como el ala conservadora, un poco de derecha o mucho de derecha del equipo con el que entró Andrés Manuel López Obrador. Pero pues también con los que están hasta la izquierda también les está pegando. ¿Cómo leerlo? Y bueno, ¿qué habría que hacer una pregunta? Si Germán Martínez señala a Hacienda específicamente como la gran piedra en el zapato para hacer funcionar bien el Seguro Social. ¿Quién está al frente de Hacienda? Como dice Aurelio, pregunta Aurelio, ¿cómo se están haciendo las cosas para luchar en contra de la corrupción, que es la piedra angular del cambio de régimen? Y la pregunta es si hay una coherencia, una concordancia entre la política estratégica de Hacienda con lo que es... los grandes rasgos que pretende llevar a cabo Andrés Manuel López Obrador, que es sobre todo una política social muy fuerte para la reducción de la pobreza,
la salud es clave en esta película, pero en todo lo demás. Hacienda está entendiendo esa estrategia y está actuando en consecuencia. Por supuesto, no sé, para nada lo sé, pero de que van a chirriar muchas cosas de la estructura, como decía el Tatic Samuel, ¿no? A chirriar las estructuras, pues sí, y a lo mejor eso es lo que estamos pero viendo. Fíjate, yo he escuchado en algunas de las mañaneras como Andrés Manuel decía, por ejemplo, en el caso de Alejandro Encinas, yo le digo, hay que hacer esto, pero no le digo cómo. O sea, él es profesional y sabe cómo hacer su trabajo. Entonces, yo creo que Andrés Manuel da la instrucción general. Hay que rebajar, tú controlas, que no haya gasto superfluo, lleva el control, las riendas, tú haces todas las compras, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego entra Hacienda ya, pues, a hacer precisamente o llevar a la práctica la instrucción. Se llaman las corridas financieras. Bueno, y entonces ahí es donde viene el problema. Por ejemplo, decía Germán en su carta, ¿por qué quiere meter en verdad en todos los estados administradores del Seguro Social cuando eso por ley no puede poder, porque corresponde al Consejo Técnico nombrarlos, cosa que ya hicimos, y entonces ellos están metiendo con un organismo autónomo para decidir y controlar con otra estructura diferente, otra gente, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos entrando ya es al cómo está trabajando Hacienda, y creo que no es el único caso, o sea, creo que más bien es significativo y paradigmático, por eso creo que es muy importante, no por ser Germán, no por la renuncia en sí, sino por lo que está evidenciando a nivel de todo el gabinete, todo cómo está estructurándose esta historia. Hay una cosa que parece que está ocurriendo, o sea, todos los que están en puestos públicos son corruptos hasta que se demuestre lo contrario. Se ha invertido la ecuación, es verdad, ¿no? Sí. Tú lo ves en las universidades, por ejemplo. Todas las universidades públicas son corruptas. ¿Por qué? Porque la del Estado de México... Y la de Hidalgo hacían... Bueno, a lo mejor sí es cierto, ¿no? Pero todas las... Y agarras y matarraza, ¿no? Entonces, acá hay un asunto de estilo también, de una forma. Entonces, por ejemplo, en las universidades, me comentaba un rector, los llaman los de la Autoridad Superior de la... Así se llaman, ¿no? De la Federación. Y les dice, todos los trabajadores de la universidad tienen que presentar declaración patrimonial. ¿Todos? Sí. Oye, los barrenderos, los asistentes de laboratorio, todos. Y además, no sé si hasta querían hacerlo cada semestre. ¿Por qué? Porque hay que controlar ahí. Entonces, por ejemplo, esas obsesiones que están metidos en todos en los ámbitos, no quieren que se les escape nada. Sí tiene Andrés Manuel una obsesión de control absoluto porque parte de esta base. Eso de que el pueblo mexicano todo es honrado por definición. Bueno, tú estabas contando qué está pasando con la situación, por ejemplo, de jóvenes construyendo el futuro, donde ya los empresarios ya están contratando gente para que nomás se preste al moche. Además, esto va precisamente en contra del pueblo bueno o de esa tesis, parte de la desconfianza, es decir, yo controlo porque no creo en ti. Exactamente, es una cosa es el discurso y otra cosa es la acción concreta que se está llevando a cabo. ¿Está bien o está mal eso? A ver, ¿tú qué harías? No sé, tendrías que estar en los zapatos de los que están en las estructuras, en los puestos de mando, de la toma de decisiones. ¿Cómo toman la instrucción? ¿Cómo la quieren ejecutar? ¿Y qué interferencias y obstáculos van encontrando paso a paso? Entonces se complica enormemente el escenario. ¿Cómo se gestiona una política pública con todas esas complejidades y contradicciones y pleitos y grillas y bueno, ya imagínate? Bueno, vamos a cerrar este corte, el caso Germán Martínez. ¿Con qué cierras nada más, Marta? Tú que ya leíste la carta de Germán Martínez. Yo creo que este va a ser un gran momento de ruptura y además de elección, y espero que sea para bien. Aurelio. Yo creo que todos los secretarios de Estado en este momento y subsecretarios, menos Ursúa, están felices. Porque eso que le está haciendo al seguro nos lo hace a todos. El señor Ursúa y sus subsecretarios.
yo creo que están contentos. Yo cierro con eso. Bueno, la pregunta es si Ursúa va a escuchar la campanada de alerta, ¿no? De algo está pasando que no estás haciendo. Se la tiene que hacer Andrés Manuel, porque si no, no. A ver si suena. Creo que Ursúa va montado en caballo de Hacienda y hay que, a ver, bájalo. Y entonces yo cierro esta cápsula con la pregunta que hacía precisamente Aurelio. ¿Y eso está bien o está mal? Sabe. Ahí lo respondes. Está buenísimo. Nos vemos la próxima. Habíamos despedido ya el tema de la renuncia de Germán Martínez, pero acá Aurelio insiste, estamos leyendo al momento lo que es las declaraciones, la respuesta de Andrés Manuel López Obrador. Entonces vamos a todavía a concluir este tema y Aurelio entra. A reconcluir. Ajá. Bueno, lo entrevistó Néstor Jiménez, reportero de La Jornada. Me dice Blanche que es un joven. Sí. Un jovencito prometedor. Yo he visto cosas buenas. Sí, sí, sí. Y lo apañó en el aeropuerto de Veracruz, que llegó, avisó, ¿no? Que iba a ir a un yacimiento, no sé qué. Y bueno, esencialmente, ¿qué dice? Dice que lamenta, como siempre, la renuncia, pero que ya la conocía la carta. Bueno, conocía una carta, no dice si la misma, y que ya, que hay muy buenos relevos, esencialmente, ¿no? Dice que no está de acuerdo en que la injerencia perniciosa. Qué bonito eso de la injerencia perniciosa. Lo dijo Germán Martínez. Sí, sí, eso lo dijo Germán Martínez. Que digo que me recuerda cómo expulsaban a la gente a finales del 19 y principios del 20 en toda América, y en España creo que también. Se les echaba porque se les acusaba de extranjeros perniciosos. Es bonito eso, ¿no? Pero hay una parte muy suave que dice que él respalda Hacienda, dice Andrés Manuel. Soy muy ortodoxo, dice, y respetuoso al mismo tiempo de las decisiones de Hacienda. Yo respaldo esa política. O sea, ya está, ¿no? Para mí que la ordena, no la respalda. Exacto. Y el otro es feliz, Ursúa, dando eso. Pero, y lo otro es que dice, y que se acoplen. Que es así, que se acoplen, para que se acoplen, porque traían muchas diferencias, Germán. Pues ahora que se acoplen. Ah, y es otra cosa. Germán seguramente regresará a su curul en el Senado. Sí, porque los políticos mexicanos no dan paso sin guarache. Siempre caen parados. Pero yo quería contar una anécdota muy rápido sobre la corrupción del IMSS, y tú tienes otra, decíamos. Sí. Muy rápido. Me cuenta en Puebla que había un joven del director de adquisiciones de la delegación del IMSS en Puebla, ¿no? Que llegó y un amigo mío me dice, y puso una casa, se compró una casa al lado de la mía, clase media alta, y se compró una casa ahí. Dice, pero al año siguiente se compró 5 casas del mismo fraccionamiento. Dice, y al año o el año y medio después se compró un fraccionamiento. Y al mismo tiempo, 155 estancias infantiles tenía, con nombres diferentes. Creo que pinta muy bien el asunto de cómo estaba la corrupción. Y eso estamos hablando de un caso. Digo, no estoy diciendo que... Ah, dice una cosa muy importante Andrés Manuel, dice, no hay que temerle a los proveedores. Es un mensaje para respuesta. Que no nos intimiden, Martínez, ¿verdad? Que no nos van a, no nos deben intimidar los proveedores. Ese es un mensajito fuerte. No, traducción y hay al otra, sector, ¿no?, de la salud pública, va esta cifra de la entrevista que mencionaba antes, ¿no?, con la oficial mayor de Hacienda, Rangel Buenrostro. Ella explica lo siguiente, explica más o menos el 80% de las compras en el sector público se van a un puñado pequeñísimo de proveedores. Para empezar, la gran concentración, producto de la supercorrupción. ¿Y qué es lo que anunció Andrés Manuel en su conferencia, ¿no? Así es. En el terreno de la salud pública tenemos la fuerza de la industria farmacéutica mexicana, que es una de las más fuertes que hay, que a la que se le destinan 100 mil millones de pesos anuales en este tipo de compras. El objetivo de ellos es tener un ahorro del 70%.
gradual en este tiempo. Entonces, ellos empiezan, Hacienda, el Estado empieza a hacer compras directas. Ella señala que el, sobre todo ISSSTE y Seguro Social tienen un margen de autonomía o tenían un margen de autonomía muy grande, supongo que parte de eso es lo que se trata de recortar, que hacía que medicinas que se pueden comprar para poner al servicio de la población de los derechohabientes de estas dos instituciones, se pueden comprar en 40 pesos, las compraban ISSSTE y IMSS a 1.200 pesos. ¿En lugar de 40 pesos? Así es. Están, si Hacienda está tratando de meter mano, pues aunque sea perniciosa la... La injerencia es importante. Pero yo creo que no sé si habría que reducir la renuncia de Germán a la intimidación de los proveedores, a lo de la compra de medicinas, a todo eso. Yo creo que es mucho más amplia esta historia, porque cuando uno lee la carta de Germán, pues ve que está, por ejemplo, ¿qué está haciendo Hacienda? Pues poniendo delegados especiales en cada uno de los estados, controlando montos y dinero que no le corresponde, y además deja ver la posibilidad de que Hacienda lo que quiere es hacerse de las contribuciones del Seguro Social para llevarla a los fondos, ¿no?, de sociales. Bueno, eso es lo último que dice la sí, carta, ¿no? Pero o sea, insinuándolo. Yo lo que digo es que a lo mejor tiene un todo que deberíamos de ver y sí, no centrarlo sí, nada más en esta parte que sí es escandalosa, como todos sabemos, de la corrupción y que hay que acabarlo. Lo que no me gustaría es que lo leyéramos exclusivamente por cierto, ese lado, sí, que es lo que Andrés Manuel también está haciendo por su reacción. Uh-huh. Y bueno, públicamente lo entendería como reacción del propio presidente, pero yo esperaría que en su fuero interno, pues un poco reaccionara, claro, sí, que pensara. Sí, hay otro elemento, y lo platicaba hace un rato, y es la dimensión de la bronca, por ejemplo, en el IMSS, ¿no? Y les comentaba, yo tuve una reunión, una charla, que no quiso dar entrevista, con un director del IMSS en el estado de Veracruz, al sur de Veracruz, y me dice, me estoy encontrando con un monstruo de corrupción tremenda, no solo en la compra de medicamentos, en la compra de equipo, ¿no?, camillas, gasas, todo, y en todos los niveles, en cuestiones de limpieza, todo es un nivel de corrupción, y es una mafia fuertísima que está ahí adentro. Y a mí me da miedo enfrentarla, porque me van a matar, porque son millones y millones y millones de pesos que están ahí en juego. Entonces, yo estoy hablando con, o sea, yo estoy gestionando una reunión con el gobernador del estado de Veracruz, y luego con el gobierno federal, si me van a cubrir, si me van a proteger, que como yo no tengo elementos para enfrentar algo de esa naturaleza. Ese es un punto. Y el otro, esto que tocaste ahorita, Blanche, o sea, el nivel del robo de 40 a 1.200, que indigna. O sea, de veras. Y ese secreto se va directo a las farmacéuticas, sí, sí, y no a mejorar los servicios del ISSSTE, que están para llorar, es cierto, ¿no? Sí. Es verdad. Pues bueno, con eso, ya, don Aurelio. Tú cuenta el episodio. Ah, ese episodio es muy bueno el que cuentas. Sí. Así está. Es que en realidad, si tú por donde le rasques, estamos hablando de salud, uh-huh, de medicamentos. Pero donde le rasques, un día habría que hablar del llamado cártel inmobiliario, que yo veo que Claudia Sheinbaum está enfrentando con mucha valentía. Pero ahí, por ejemplo, los municipios de Puebla, que me cuentan los que están funcionando, uh-huh, dicen, es que estamos muertos de miedo, uh-huh, porque los dineros que se mueven en la parte inmobiliaria, yo no, uh-huh, sé si es más espectacular, es más grave que el asunto... Pero de IMSS, pero es que en donde te muevas, sí, sí, esa honradez proverbial del pueblo mexicano debería de definir a quién se refiere cuando habla de eso. Sí. Porque por donde te muevas, o sea, esto no funcionaba si no era con corrupción, vamos a decirlo claramente. Sí, y me parece que la tarea, retomando un poco lo que decía Marta, es nuestro ejercicio es tratar de ver el todo, ¿no?
todos los elementos que hay ahí y ni santificar a López Obrador ni estar tratando de golpear, ¿no? Sino con los elementos que tenemos. Vamos a cerrar esta cápsula. Ahora sí, le prometemos, ya no regresamos al tema Germán Martínez, pero esperemos que usted tenga más elementos, por lo menos para enredarse más. Nos vemos en la siguiente cápsula. Es lo que nos está pasando a nosotros.